En este video les voy a mostrar cómo solucioné el problema del stuttering definitivamente en un 100% en Call of Duty Modern Warfare 2. He probado varias soluciones de internet, incluso hice dos videos al respecto, pero el stuttering no se me iba al subir los gráficos a medio o altos. A continuación les voy a mostrar que el juego me funciona perfectamente y posterior a eso, la solución. Voy a buscar una partida online en un modo con mapas grandes para que vean cómo anda. En este apartado les muestro que yo juego en un monitor 2K, con una RTX 3070. Acá les muestro cómo tengo configurado los gráficos. Siempre que empezaba una partida con gráficos medios o altos, tenía tirones constantemente. Observen ahora. Como pueden ver, un comienzo muy fluido y sin tirones.
la delantera. Cambiando cargador. Tomamos la delantera. UAV aliado en posición. ¡Colocando mina! La delantera es nuestra. ¡Poniendo mina! ¡Deptex en camino! Arrasando, retrocedamos. Manos rápidas en línea. UAV hostil en el área. El enemigo retrocede. Sigamos presionando. ¿Verdad? Vehículos aliados en camino. El enemigo lleva la ventaja. A contraatacar. ¡Colocando mina! UAV enemigo arriba. UAV de respuesta aliado en estación. UAV aliado en línea. Como pudieron observar, anduvo fluido y sin tirones. Ahora voy a buscar una partida rápida.
Bueno, por equipos. Ataque de mortero hostil cerca de ti. Poniendo mina. ¡Colocando mina! ¡Llegado al disparar! ¡Poniendo mina! Nuestro UAV orbita el área. ¡Colocando mina! ¡Lanzando, señor! ¡Lanzando! ¡Cambiando cargador! ¡Eliminé a su francotirador! Aliada en línea. Un enemigo activo. ¡Granada! Ataque aéreo aliado. ¡Lanzando carga de penetración! Un enemigo aliado. Tá maluco, cara? Os caras cansados pra caraca, mano. Ninguém anda. O cara tá jogando stealth, maluco. É campanha que ele tá jogando, esse viado. Tem que matar os caras sem fazer barulho. Porra, mano. Meu Deus do céu, mano. Os caras não saem da casinha, esses filhos. Como pudieron ver, entré desde cero al juego y busqué partida con los gráficos en alto y todo anduvo fluido y sin tirones. Acá les muestro nuevamente los gráficos como los configuré.
Pasemos a lo que les interesa. ¿Cómo lo solucioné? El problema estaba en que el juego estaba instalado en un disco duro HDD. Lo tuve que mover a un SSD, porque el HDD tiene una velocidad de lectura y escritura entre 150 y 175 MB, en cambio el SSD que puse es mucho más veloz como se muestra en pantalla. Acá les muestro que tengo instalado el juego en el SSD. Este es el SSD donde moví el juego. Y este es el disco duro en donde lo tenía instalado antes. Acá les muestro que está en el SSD instalado. Ahora algunas recomendaciones, más el driver que tengo instalado. La recomendación que les voy a dar es, cuando pasen el juego al SSD, pongan reiniciar shaders, y después, reinicien el juego. Este es el driver que tengo de NVIDIA instalado. Bueno, eso sería todo. Con eso solucioné el problema de los tirones cuando ponía las texturas en medio o alto, espero les sirva. En mi caso fue una solución definitiva. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios, no olviden suscribirse, darle like y hasta un nuevo video.